Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a todos nuestros espectadores de las redes sociales y de la página web y del canal de YouTube de El Diario de los Tolimenses, El Nuevo Día. Yo soy Iván Gámez y para mí es un placer hablarles de novedades que tiene el departamento del Tolima en esa ciudad, la capital musical de Colombia, que es una feria de moda, una feria de negocios que proyecta gran potencial en temas de confección para la capital musical de Colombia, la ciudad de Ibagué. Les estoy hablando especialmente de Ibagué, Negocios y Moda 2017, que ese año tiene justamente unos cambios en su estructuración y en el manejo que va a tener por parte de Cormoda, la Corporación de Moda del Tolima. A mi lado izquierdo se encuentra Diana Zambrano, ella es la directora ejecutiva de Cormoda. Diana, bienvenida al Diario del Nuevo Día, ¿cómo estás? Hola Juan, buenas tardes para ti y para todos los espectadores del Diario del Nuevo Día. Bueno Diana, juntemos desde ya básicamente la feria este año. ¿Qué cambios tiene en su programación, en los lugares que va a tener, en la fecha? Además que va a tener nuevamente pues algunos cambios que son importantes que la gente los vaya conociendo desde ya. Sí, bueno Iván, los cambios principalmente que se dieron en la organización de la Feria de Ibagué Negocios y Moda fueron, a ver, principalmente en la fecha y en el lugar. La fecha va a ser 6, 7 y 8 de septiembre. Y el lugar, pues también es otro de los grandes cambios que tenemos para este año el evento, porque se va a realizar en el cuarto piso del Centro Comercial Aqua Power Center. Como tal, toda la milla de oro, la calle 60 se va a vestir de moda con Ibagué Negocios y Moda. Vamos a tener eventos alternos en Multicentro, en la estación Centro Comercial, y pues la muestra comercial, todos los stands, todos los expositores van a estar concentrados en el cuarto. Bueno, la milla de oro, le llaman ustedes, bueno, la calle 60 va a ser la calle de moda, dicen ustedes, un corredor de la moda que va a tener Ibagué Negocios y Moda en esta oportunidad. Y todo esto, pues las metas proyectadas y el cambio, ¿cómo se logró? Porque pues es los centros comerciales de la ciudad. Pues, hablamos de Multicentro, de la estación y de Aqua, que está en la mitad de los dos. ¿Cómo fue esa unión de los centros comerciales para poder proyectar la feria? Bueno, sí, precisamente logramos hacer una articulación muy importante con los tres centros comerciales del eje, pues, de la milla de oro, de la calle 60, y cada uno, digamos, se vinculó a este evento por la importancia y la trascendencia que tiene como tal Ibagué Negocios y Moda para la ciudad. Entonces, es un momento en el que realmente, pues, toda la ciudad se viste de moda y, pues, hay que aprovechar precisamente las fechas de la feria para mostrar como tal lo lindo que tiene Ibagué, lo lindo que tiene la ciudad, y lograr esa alianza con esos tres centros comerciales para poder realizar allí la feria es un punto muy estratégico como tal con el fin de mostrar una Ibagué moderna, una Ibagué pujante, una nueva ciudad con una nueva cara, con una cara de esperanza, de negocios además. Entonces, eso digamos que logramos hacer esa excelente articulación y encontrar ese apoyo en los diferentes centros comerciales de la ciudad. Bueno, estos cambios se deben porque el centro de convenciones pues va a estar en una ejecución, en una obra que tiene programada la gobernación, que era donde habitualmente se desarrollaba la feria, pues en el tema del pabellón de negocios y en el parque Manuel Murillo Toro, la carpa de desfiles. En este año, el pabellón de negocios va a estar ubicado en el World Trade Center, bueno, que es el cuarto piso L de Aqua Centro Comercial, y la carpa de desfiles va a estar ubicado en el parqueadero alterno de la estación comercial. Afuera de Aqua, la avenida Guabinal, va a estar la carpa de desfiles abierta o la pasarela externa, y en Multicentro la pasarela inaugural. Es así. Es correcto. A ver, yo les cuento un poco más de este tema. El centro de convenciones está siendo sometido a un refuerzo estructural al interior, por lo que no se puede utilizar. La gobernación pues nos comunicó esto iniciando el mes de julio. Es por eso pues que nosotros tuvimos para el cual pues encontramos en unas secciones como lo es Aqua Power Center. Entonces, a ver, esto hizo que se nos corriera la feria, ese cambio hizo que la fecha de la feria se nos corriera para 6, 7 y 8 de septiembre, porque pues inicialmente estaba prevista para agosto 30, 31 y 1 de septiembre. Entonces se corrió una sola semana y bueno, pues el centro de convenciones va a estar cerrado lo que resta del año y parte del año entrante, precisamente en esas adecuaciones.
Bueno, entonces allí fue, digamos, cómo se dieron estos cambios y esta nueva locación y esta nueva fecha. Pero nosotros hemos encontrado el colectivo más esto como en una oportunidad de mejorar, en una oportunidad de ofrecerle a las personas que conozcan otro espacio de la ciudad muy bueno, y lograr además esta interacción, esta alianza con los centros comerciales de... es bastante importante para el desarrollo de la ciudad, y bueno, pues digamos, logramos como tal tener un muy buen evento que va a estar enmarcado en los tres centros comerciales. Vamos a tener actividades en los tres, precisamente como tú le estabas nombrando, de Aqua Power Center vamos a tener una pasarela externa que es al libre, la que ubicábamos en el Parque Murillo Toro. Allí en el mismo centro comercial en Aqua, cuarto piso, va a estar ubicada la muestra comercial. Todos los stands de los expositores van a estar allí en el cuarto piso del centro comercial Aqua, en el pasillo Ambalá. En el quinto piso de Aqua vamos a tener la rueda de negocios Compre Colombiano de ProPaís, que empieza este año, contamos con el apoyo también del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en ese sentido. Entonces vamos a tener allí en el quinto piso, el segundo día del evento, la rueda de negocios Compre Colombiano. En el auditorio del World Trade Center se van a desarrollar entonces las conferencias especializadas en el sector que se venían antes desarrollando en el auditorio de la Cámara de Comercio. El año pasado fueron en el auditorio de la Universidad Cooperativa. Este año van a ser entonces en el World Trade Center de Ibagué. Y en el centro comercial La Estación vamos a tener ubicada la gran carpa de desfiles, la que ubicábamos en el Parque Murillo como tal, la trasladamos para el centro comercial La Estación, en el parqueadero alterno. No quisimos dejar la carpa en el centro, Iván, porque si bien pues no contamos con el centro de convenciones, con el Parque Murillo sí, pero quedábamos muy distantes como tal ya del evento. La idea es poder contar con el evento en un lugar o por lo menos en unos sitios que nos queden equidistante, muy cerca. Entonces pues el centro comercial La Estación cuenta con un excelente lugar para poder montar como tal la carpa, que tiene unos requerimientos muy específicos. Entonces bueno, allí. Y en Multicentro vamos a tener el stage que siempre hemos tenido con los invitados especiales a la feria. Allí van a estar haciendo entrevistas con los invitados durante los tres días del evento, y adicionalmente el centro comercial va a montar también una pasarela para tener y contar con desfiles diarios en Multicentro como tal. Bueno, es los cambios que tiene en la fecha y los lugares este año la novena edición de Ibagué Negocios y Moda, que pues llega cargada con proyección de negocios, hablando de temas de negocios, la proyección para este año, cómo va a ser, porque es muy importante, porque la gente habla de que es un tema de moda, de que es una feria de irse bonito vestido, pero no, tras de eso hay un fondo importante, y es realmente los recursos que llegan y que se inyectan al departamento en el tema confección y en el tema textil. Sí, así es. Nosotros esperamos, con los cerca de 100 expositores que van a estar en el evento y los 700 compradores, realizar 1.200 citas de negocios y proyectados para la meta. El año anterior, ¿cuánto fue? El año anterior se cumplió la meta en 94%. Los negocios que se proyectaron fueron de 14.669 millones de pesos alrededor. Este año no quisimos aumentar la meta de negocios debido también a la crisis que están sufriendo tanto el sector como la economía en general del país. Entonces, la meta se mantiene a los mismos 15 mil millones de pesos en negocios proyectados. Bueno, la apertura o la pasarela inaugural que tiene, o digamos el lanzamiento mejor, que tiene la Feria de Ibagué Negocios y Moda, se va a realizar el próximo jueves 10 de septiembre en un lugar muy pues institucional en la ciudad de Ibagué, que es el Conservatorio de Ibagué o el Colegio Amina Meléndez de Pulecio. Será a las 7 de la noche. Es una pasarela también que van a ofrecer unos 10 diseñadores. Contemos de qué se trata básicamente y cómo será pues toda la organización de este lanzamiento oficial en Ibagué. Claro que sí, Iván. Bueno, les comentamos, el 10 de agosto vamos a presentar la feria como tal, ya de manera oficial a todos los medios de comunicación y personalidades de la ciudad. En este evento es un abrebocas como tal de lo que va a ser la feria Ibagué Negocios y Moda este año. Vamos a tener en pasarela dos diseñadoras locales de Ibagué. Van a estar pues entonces ellas presentando sus productos en una pasarela muy linda que vamos a tener en el Colegio Amina Meléndez, que es el antiguo Colegio San Jorge,
la organización ha buscado siempre para el lanzamiento tener lugares emblemáticos y culturales muy importantes de la ciudad. Entonces hemos resaltado en otros lanzamientos en años anteriores, por ejemplo la Catedral de Ibagué, hemos hecho el lanzamiento en el Museo de Arte del Tolima, en la Sala Alberto Castilla del Conservatorio. Esta vez queremos destacar esa arquitectura histórica que tiene el Colegio Amina Melendro de Pulecio. Es por esto que, digamos, se seleccionó este lugar como un lugar emblemático, pues, de la ciudad y que hay que destacar y mostrar. Y es allí donde vamos a contarle a todos qué va a ser Ibagué Negocios y Moda 2017. Bueno, estas dos diseñadoras son Laura Montenegro y Diana Incapié, que pues tienen exclusividad de trajes de baño para dama, calzado, carteras y accesorios que van a pues lucir las diferentes modelos. Supongo que son modelos tolimenses en el lanzamiento o también vienen modelos de afuera. También vienen muy poquitas de afuera, la verdad, vienen muy pocas, pero la gran mayoría del staff de modelos que se presenta en el lanzamiento son modelos locales, son modelos de Ibagué, es talento regional y son precisamente modelos que se seleccionaron en el casting de modelos que hacen parte pues del staff de modelos de la feria que fueron seleccionadas el pasado 13 de junio. Bueno, precisamente este año ocurrió la salida como productor de las pasarelas que es aquí en la ciudad de Ibagué. En esa oportunidad los va a acompañar Tony Márquez, es un productor muy conocido de la ciudad de Bogotá que ha sido parte o hace parte de la producción de diferentes ferias muy importantes en el país. ¿Cómo fue pues la salida y cómo repercute pues ahorita la entrada de Tony Márquez a ser parte de como productor de las pasarelas? Bueno, Tony Márquez, siempre hemos tenido una relación muy estrecha con Tony, pues realmente la feria inició de hecho con él como productor de pasarelas de la feria, posteriormente llegó John Granali y bueno, ahora ocurre, digamos, ese revés, ¿no? Ahora ocurre que John pues lamentablemente no desea participar, no desea hacer parte del equipo de la feria y es por eso que nosotros pues acudimos nuevamente a Tony Márquez por el lanzamiento del evento. Ah, es para el lanzamiento. Sí, claro, por supuesto. Todo lo que teníamos, digamos, organizado con John Granali es para el lanzamiento del evento y de igual manera lo que ahora tenemos organizado con Tony Márquez es para el lanzamiento como tal de la feria. ¿Y entonces quién va a ser la persona que va a estar en el desarrollo de la feria? Bueno, eso se conocerá más adelante. O sea, ¿están como en negociaciones o algo? Sí. Eso es, estamos en ese proceso. Digamos que de igual manera estamos dependiendo como tal también del proceso de licitación que adelanta la gobernación para el apoyo al evento, pero estamos ya en esa negociación, digámoslo así. Por eso no podemos dar a conocer todavía pues nada, ya se dará a conocer más adelante. ¿Hay de pronto alguna discordia entre yo, alguna dificultad que haya generado pues públicamente la salida de él? Bueno, mira, como te digo, realmente él no es que haya salido, simplemente nosotros teníamos ya organizado como tal el evento del lanzamiento pues con John para la parte de la producción. Tengo entendido que John sale de viaje, tiene unos viajes programados en el exterior, y no es como tal que, como te digo, insisto en que no es un tema de una gran salida, sino es puntualmente un evento que teníamos programado con él, que es el lanzamiento. John, obviamente esperamos seguir contando con él, con su apoyo, y así muy seguramente será a través del comité pues directivo de la feria. Siempre ha pertenecido como tal al comité, siempre han sido pues muy bien recibidas como tal todas sus ideas, todas sus sugerencias y recomendaciones, y así lo seguiremos haciendo. Bueno, este año también es importante tener la participación de diseñadores nacionales o internacionales en parte de toda la programación que tiene Ibagué Negocios y Moda. Dentro de las negociaciones y dentro de las proyecciones que tienen ustedes, ¿a cuáles tienen ya articulados y confirmados que van a estar o qué nos pueden adelantar o quizás qué más o menos de estilos de diseñadores se van a ver? Bueno, yo te puedo adelantar, vamos a tener pues una parrilla muy interesante de diseñadores nacionales. Te puedo adelantar que va a estar con nosotros Judy Hasbun, pero no te puedo adelantar porque todos los detalles se van a dar a conocer después en el lanzamiento, tanto en Ibagué como bueno, en el tema de los modelos específicamente,
cuántos modelos quedaron seleccionados en el staff aproximadamente, cuántos de Tolima y pues de experiencias que vienen fuera del país, que aquí lo están preguntando los seguidores. Bueno, los modelos seleccionaron fueron 38, 18 hombres y 20 mujeres, fue lo que seleccionó el jurado calificador. No tengo claridad acerca de cuántos son de Ibagué, cuántos de otras ciudades. Tengo conocimiento que de modelos quedaron algunos de Pereira. No recuerdo si fueron tres, si fueron dos, pero no son muchos realmente. La gran mayoría son de Ibagué. Bueno, ese staff, ahí no vimos, digamos, modelos de Grupo 4, de Stock Models, de Inform Models de Medellín, pero ¿vienen de esas grandes y reconocidas agencias? Sí, claro que sí, por supuesto. Vamos a tener modelos de reconocidas agencias. Obviamente, pues las negociaciones se están realizando, se finalizarán posteriormente, pero por supuesto que vamos a compartir el staff de modelos que se requiere con las agencias nacionales. Nosotros, pues este casting que hacemos o que hicimos el 13 de junio, pues fue más para dar esa participación a los modelos independientes, a los modelos locales como tal, que quieren tener la oportunidad de darse a conocer en un gran evento como Ibagué Negocios y Moda. Bueno, directora, a raíz de eso han enviado algunos rumores, algunos comunicados acerca del pago de los modelos en la ciudad de Ibagué, en el tema del departamento del Tolima. ¿Qué mensaje le da usted pues a aquellas personas que están de pronto contando acerca del pago? Bueno, que llevan 3 años consecutivos pagándole lo mismo, como para despejar dudas. Bueno, mira, yo quisiera invitar a esas personas que tienen como esas inquietudes en cuanto a los temas financieros, a que se comunicaran directamente con la corporación. Los esperamos en la calle 17, número 852, oficina 201, que es donde quedan las oficinas de Cormoda, en Interlaken. Allí se pueden acercar y allí con mucho gusto les damos información acerca de cómo se maneja el tema, ¿sí? Pero lo más importante que yo quiero que tengan en cuenta es que esto es una vitrina, precisamente como lo dije hace un momento, para darse a conocer. ¿Sí? Es una vitrina que les permite a los modelos nacionales interactuar con modelos y con personas de importantes agencias de modelaje a nivel nacional. Y con diseñadores pues a nivel nacional, y permiten que los vea la prensa pues a nivel nacional. Entonces es un tema más importante, y es que la estos eventos es eso, el talento, los productos, para mostrar la región, la ciudad. Es para eso que lo hacemos. La participación que hacemos con los diseñadores locales inicia directamente de la organización, de la corporación, para darle participación a estos modelos que están empezando su camino, su carrera como modelos. Pues sabemos que en esto hay que llegar, no es difícil, no es difícil entrar a este mundo del modelaje y todo esto, más aún si reconocidos a nivel nacional, tienen que, como esos, el tema de los modelos, pues realmente es que depende como tal de las pasarelas que haga cada uno en el evento. Nosotros tenemos un pago por desfile. Si el modelo logra hacer 10 desfiles, genial. Si el modelo logra hacer solamente uno, dependerá únicamente del modelo como tal, de su talento, de sus atributos, de que le guste como tal su estilo a los diseñadores y a las marcas que vamos a tener en la feria, porque son ellos los que finalmente y realmente escogen los modelos para los desfiles. La organización no tiene nada que ver en ese tema. Entonces, digamos que ya es un trabajo que va a depender mucho en cuánto se ganen, depende mucho de cada uno de los modelos. Ese tema de que no, o sea, de que no se ha incrementado el valor hace tres años consecutivos, que la vida va subiendo, que todo tiene un costo diferente, que el pasaje a la buseta ahora va a subir, que el transporte, todo eso, ¿se tiene pensado de pronto con proyección subir la cifra en algún momento? Claro, claro que sí. Se ha pensado subir la cifra, por supuesto. No hemos podido, porque precisamente el tema, como tú lo acabas de decir, financiero, todo ha subido y todo se pone más complicado. Para la feria también, digamos, el tema financiero no es tan fácil. Yo quiero que la gente entienda que no es tan fácil, y si nosotros no logramos hacer una articulación público-privada como lo estamos haciendo con todo el esfuerzo, pues no podríamos sacar este evento adelante.
Entonces, sí quisiéramos, por supuesto, poder ofrecerles mucho más a cada uno de los operadores que trabajan con nosotros en la feria, ¿cierto? Pero llegamos hasta donde el presupuesto nos lo permite, ¿sí? Llegamos hasta donde financieramente podemos. Entonces, lamentablemente para este año no hemos podido hacer esos incrementos. Es algo en lo que estamos trabajando, pero es algo que tampoco es fácil debido a la situación económica que está sufriendo el país. Bueno, el apoyo de la administración municipal, de la administración departamental es importante para el desarrollo de la feria. ¿Cómo van las negociaciones y el aporte, teniendo en cuenta que es un enfoque 100% tolimense que ayuda al crecimiento textil, confección de la ciudad? Porque la parte se llama Ibagué Negocios y Moda, del departamento, por supuesto. Sí, mira, el apoyo es muy importante. Nosotros en las primeras ediciones, de hecho, contamos con el apoyo de la alcaldía y de la gobernación. Afortunadamente, continuamos contando con un apoyo decidido de la gobernación del Tolima, un respaldo total y absoluto, no solamente para la feria Ibagué Negocios y Moda, sino para también otras iniciativas que tiene la Corporación Moda del Tolima, Cormoda. Estamos precisamente ya en conversaciones con la alcaldía de Ibagué, estamos pues en espera de finiquitar como tal el tema con ellos. Con la Cámara de Comercio de Ibagué, pues también ya ellos son aliados como tal del evento, como lo han hecho en los sectores. Bueno, estamos trabajando realmente un tema de articulación con las diferentes entidades públicas y privadas para poder sacar este evento adelante. Bueno, era la intervención de Diana Zambrano, ya es la directora ejecutiva de Cormoda, que es pues el ente organizador de Ibagué Negocios y Moda 2017. Recuerden que se desarrollará 6, 7 y 8 de septiembre aquí en la ciudad de Ibagué, en el corredor de la calle 60, en los centros comerciales, que será Multicentro, Aqua y la estación. Por aquí nos preguntaban que si hay algún cambio en la pasarela de desfile. Sí, el cambio es que no va a estar ubicado en el Parque Manuel Murillo Toro, sino que va a estar ubicado en el parqueadero alterno de la estación Centro Comercial. Le repito brevemente, va a estar en la carpa de desfiles allí, en el parqueadero alterno de la estación Centro Comercial. En Aqua Centro Comercial, afuera, por la avenida Guabinal, va a estar la pasarela externa. Y en el World Trade Center va a estar el pabellón de negocios, expositores, la sala de prensa, todo ese tema tan importante. Y en Multicentro va a haber un stage pues especial para invitados especiales, para las transmisiones de la prensa del canal oficial que tiene Ibagué Negocios y Moda, y además van a haber desfiles especiales en el marco de esta feria. Tengo entendido que va a haber un bus que los va a comunicar, que de pronto puede haber alguna comunicación de todos para que la gente esté en contacto esos 3 días por esa calle 60, ahí en el corredor de la moda, como lo van a llamar en Ibagué Negocios y Moda. Gracias, algo que podamos agregar, por supuesto, antes de la invitación para todos los tolimenses, personas que nos ven afuera, para que vengan esos 3 días a Ibagué. Sí, claro que sí. Bueno, Iván, muchas gracias a ti, primero que todo, por la invitación, a todo el equipo de El Nuevo Día, y la invitación para todos nuestros televidentes a través de las redes es que estén muy pendientes de Ibagué Negocios y Moda a través de las redes, a través de la página web, para que nos sigan, para que no se pierdan ningún instante del evento, para que nos acompañen en las pasarelas, en las diferentes actividades que vamos a tener en el 60. Y pues bueno, la invitación es a que pongamos a Ibagué de moda. Así es, ustedes estén pendientes, amantes de la moda, amantes de los negocios, del textil, de confección, porque aquí Cormoda nos va a obsequiar algunas invitaciones para todos esos fieles lectores, espectadores del diario El Nuevo Día, el periódico Los Olimenses, para que hagan parte de todo lo que tiene que ver con las grandes diseñadoras que estarán aquí en la ciudad de Ibagué. Por supuesto, la espera de medios nacionales muy interesantes en temas de moda y de grandes modelos que acompañarán, por supuesto, al lado de famosos que estarán aquí en la ciudad de Ibagué. Un saludo para todos ustedes, yo soy Iván Gámez y estén pendientes de las páginas sociales del diario El Nuevo Día.